¿Desde cuándo está este club? ¿Desde cuándo lo hicieron? El club empezó desde el día que él falleció. Empezamos a pensar en, cuando estábamos ahí en Bellas Artes, nos autonombramos Eva, Carmen y yo como las viudas de Juan Gabriel. Y de allí nos veníamos caminando de Garibaldi, de Bellas Artes para acá, y aquí nos pasábamos un rato y así. Estuvimos 8 días antes de que le trajeran el cuerpo, haciendo presencia en Bellas Artes. O sea, ¿son fans? ¿Lo conocieron en vida? Sí, sí, lo conocimos en vida. Aquí tenemos ella de amor eterno. Yo era de amor, bueno, yo era de un club que se llamaba Aunque te enamores y conozco a muchas. Desde que él estuvo en el Blanquita. Ah, bueno, pone pausa, en el Teatro Blanquita. Pone pausa, ya con eso. Y luego, pues de ahí nos invitaba a su casa a unas reuniones en allá en Cancún nos invitó. Bueno, yo tuve el privilegio de asistir. Luego de ahí en Sonora, en San Carlos, antes de que muriera 2 meses antes, lo vimos en presencia. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Norma de León y pues soy de Yañez y pues empecé a los 13 años. ¡Ay, no! Pero era una persona muy linda. Marta Débora es la creadora del presidente de la viuda mayor, de las viudas y viudos de Juan Gabriel, y fue la creadora del grito. Ah, sí, le hice su porra y se la enseñé en vida. Un día que estaba en un concierto, él empezó a hacer una cuenta regresiva. Y empezó 3, 2, 1, y yo le grité, como Juan Gabriel, ninguno. Se quedó así todo callado y se oyó bonito. Y él la conoció. O sea, ¿qué experiencias tienen de él en vida? ¿Qué nos pueden contar? Y yo tengo varias anécdotas de que estoy hasta adelante y él encima de mí. Yo así, porque a mí no me importaba, yo me puedo pasar todo el concierto parada y no me importó. Yo estuve toda la noche en el Zócalo, toda la noche me la pasé ahí sin importarte nada. Era una gente muy agradecida, era muy humano y quería a todos y a todas. ¿Cómo era cuando él fuera del escenario? ¿Ustedes que lo vieron? Bueno, nosotros fuera del escenario se sentaba en su auditorio pequeño y desde ahí le gustaba que bailáramos, que cantáramos y luego nos cantaba y nos ofrecía de comer también y era una persona muy humana, muy buena persona. Era muy sencillo. ¿Cuántos años tienen de fan de Juanga? 7. 7. ¡De fan! 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 ¡De del grupo 7 años. ¿Cuántas viudas son, oigan? 30. Muchas que no vinieron. Ahorita, si se hacen para atrás, les hacemos el baile de Juan Gabriel. Porque nadie nos ha pelado. ¡Ah, mira, a ver! Esta noche voy a verla para que la baile. Vámonos con esta que dice. Vámonos, suéltale. Vámonos con esto para que la bailen las viudas de Juan Gabriel. Esa no es. Esa los vas a dormir. Dios mío, van a llorar. Árale, para que la bailen. Claro que sí. Ay, ay, ay. A ver que se vea cómo bailan. A ver si es cierto. A la que baile más bonito le vas a dar una flor. Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento. Esta noche voy a verla y a decirle que es la...